Hola chicos, en este vídeo os voy a enseñar un truco para el Ice Age Pickaxe. Este vídeo es diferente de los demás porque los demás eran de Minecraft y este es de otro juego. Y es para tablet, no es para Android y todo eso. No para ordenador y eso. Bueno, ponemos el Ice Age. Abrir. Vale. Yo estoy en un nivel muy alto, porque antes jugaba mucho, el 53. Cada bonus es de 1.000.000 de moneditas para mí. Aceptar. Bueno, esto es una... ¡Hostia! One moment, please. Vale, esto me lo voy a poner aquí en la rodilla. Tengo un truco para hacerlo más rápido. Bueno, que no es un truco, que es... una actualización. No voy a coger todas las monedas. Que tengo tantos animales y tantas cosas que... Uf. Vale. El truco consiste... Bueno. Coger todas las monedas que tengáis y eso. Os salís a la pantalla inicial y le dais a ajustes. Ajustes de fecha y hora, que está aquí. También sirve para otro esto, otras tablets y esto. Esto es una Nexus 7. Podéis hacerlo. Formato de fecha. Le dais. Uy, no, esto no es. Establecer fecha. Y ponéis un día cualquiera. Por ejemplo, el 18 de abril de 2013. Dais a listo. Ojo de pesadilla, man. Uf, vale. Ahora le dais otra vez a Ice Age Villac. Abrir. Y os saldrá, digo yo. A mí siempre me sale. ¿Ves? Otra vez el bonus diario y todos los animales dormidos. Bueno, como estén. Con las moneditas. Y vosotros, si habéis jugado ya bastante, sabréis el Kung Fu Scrat, lo que es, creo que se llama así, que es como una lotería o algo así. Sí, yo puedo ganar un 13 años. Y cada día pues vais cogiendo más. Así, con todo, todo el rato, así. Todo el rato. O sea, así, con todos los animales que tengo. Actualizarlo porque tenéis esto que es muy bueno, porque si tenéis muchos animales y cosas de esas hacéis y no tenéis que estar todo el rato así, todo el rato pulsando a todos. Mira, entiendo, en especial esto se compran 5 bellotas. Vamos a comprarlo, lo usamos y mira. Ya lo he utilizado antes, o sea, que ya lo habréis visto. Lo vamos a coger todos. Yo voy a enseñar otra cosa también. También en la actualización te podéis ir al mundo dino, que es donde están los dinosaurios. Que también funciona para los dinosaurios, claro. Digo yo. Sí, también funciona.
pesadilla, macho. Bueno, chicos, esto era todo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.